mi parque, tu casa. Qué bueno que están conectados con nosotros a esta hora del día con toda la energía. Además, porque hoy las flores son protagonistas, porque ya iniciamos la Feria de las Flores. Así es, estamos ya modo Feria de las Flores y con el colorido de las guacamayas, con las flores que tenemos en la ropa, en la indumentaria, en el cuello, pues nos contagiamos de muy buena energía, de vida, de color para saludarles en esta mañana en mi parque, tu casa. Chicos, buenos días. Inclusive esta mañana desayunamos, aunque no vi a Manu, desayunamos con chicharroncito, con carnita, con morcilla, con platanita. Mejor dicho, estamos full, no damos más. Juiciosa. Perdóneme porque mi propósito de estar fit hoy no lo cumplí, pero solo por hoy, se puede, solo por hoy. Pero es que estamos en Feria de Flores. En realidad fue porque yo tenía turno de maquillaje, entonces no alcancé, pero si no, allá también estaba muy bien. Chicos, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, hoy tendremos muchas sorpresas, como siempre, temas de interés. ¿Sí? Vamos a conocer una propuesta de amigurumis. ¿Qué son los amigurumis? Pues una propuesta de muñecos, de peluches, que nos van a permitir conectarnos con nuestras emociones y vamos a conocer de primera mano con su creadora en qué consiste esta propuesta. Manu, también vamos a tener a una veterinaria. ¿Sí? Vamos a hablar de nutrición animal. Yo creo que ahí estás muy conectada con el tema, con todos esos chiquitines que tienes en tu casa. Pero vamos a hablar entonces con esta veterinaria que nos va a dar herramientas para alimentar de la mejor manera a nuestras mascotas. Muy bien, a mí me tocaría hablar sobre la trova y hacerla, pero como soy tan mala para eso, les cuento que vamos a tener a dos trovadores que nos van a contar cómo va el avance, el desarrollo de estos trovadores, de este festival de la trova. Entonces, bueno, vamos a trovar, vamos a pasar. Bueno, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y lo necesitamos. Y viene un fin de semana cargado también de mucho descanso, energía o de trabajo, que es una gran bendición. Así es, entonces esperamos que estén conectados con nosotros. Hoy vamos más corticos. Sí, hoy vamos a estar solo hasta las 11 acompañándoles, compartiendo con ustedes estos temas que ya les hemos mencionado y la idea es que sigan conectados de Telemedellín porque estamos con el cubrimiento de toda la Feria de las Flores para celebrar la vida. Y la idea, Juanpa y Manuela, es que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros. Sí, vamos a estar menos tiempo hoy, pero eso no quiere decir que no nos puedan llamar, que puedan compartir con nuestros invitados. 268-6033 para que nos llamen y compartan con nosotros este programa tan especial que tenemos el día de hoy. Estoy que... La mañana. Amigurumi. Amigurumi. Estoy que... Amigurumi. Ya me lo aprendí. Muy bien. Muy bien. Vamos para la otra mesa, Juanpa. Adelante. Te dejamos por porque amigurumi va hoy para donde la otra amigurumi. Adelante. Entonces ya venimos. Yo estoy Cindy. Cuando estaré solo por mucho tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Hola, Manuela, muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar en tu programa. No, feliz de tenerte acá y de conocer mucho, mucho de lo que sucede entonces en... con el amigurumi, entender cuál es la historia de esto, cómo es posible que un muñeco o que un objeto pueda transformar tantas emociones en uno. Entonces cuéntanos primero, para las personas que no saben, sobre el amigurumi. Bueno, los amigurumis son muñecos en lana tejidos con la técnica del crochet. Sí. Okay. Eso nacieron como en la década de los 50, por allá en Japón. Y resulta que cada amigurumi tiene un alma. Se cuenta que cada amigurumi tiene un alma. Y ellos ayudan a la persona que lo tiene a gestionar sus emociones. Por eso, los amigurumis, como pueden ver en esta, no tienen boca. Frida. Me encanta, estoy enamorada de Frida. Por eso los amigurumis no tienen boca y tienen la menor expresión posible para que el dueño pueda con él gestionar todas sus emociones. Imagínate uno muy triste y tener un amigurumi con una sonrisa de oreja a oreja. Ok. No, y no es una conexión con ellos, como para que compartan las emociones que estamos sintiendo en el momento y de alguna manera nos acompañen. Sí, señora, así es. Ay, qué bonito. Entonces, cuéntanos cómo ha sido este proceso de investigar, de llegar a crear como ciertos personajes y me imagino que son los mejores amigos, sobre todo de los niños. Claro que sí. Ellos nos piden mucho los amigurumis como muñecos de apego, que son los que les dan la confianza y la seguridad a ese bebé o a ese niño pequeño para que
para que empiece a gestionar sus emociones, a comunicarse con el mundo. Aparte que tiene muchas texturas que ellos en su edad temprana, como son con las manitos, que empiezan a conocer el mundo. Entonces, por ese lado también les ayuda mucho. Cindy, yo quiero entender por qué sacaste como todos estos, y estoy viendo uno por acá como muy guardadito, muy yo, y es hermoso, hermoso ese. ¿Quién es ese personaje? Bueno, este personaje... Para ti, para tu vida y tu emprendimiento. Ese personaje se llama Tiger y fue mi primer amigurumi. El primerito de todos. Por eso ya, si lo tocas, está muy flojito, está... Ay, no, pero está papachable, como digo yo, sí. A mí me encanta. Luis, ¿reconoces quién es ese personaje? Ay, es un cantante... ¿Freddy? No, No. Freddy Mercury. Muy bien. Recuerdo la dentadura. Sí. Bueno, es que de verdad yo para los nombres no soy muy buena, pero es uno de los favoritos, inclusive de Juanpa. A Juanpa le encanta este personaje, pues que llenó estadios en su época, impresionante. Uh-huh. Entonces, sí, un personaje muy reconocido en el ahorita Juanpa, fijo, nos va a cantar algo. Muy bien, entonces, manos a la obra. Porque ella nos va a poner el reto y es que de hacerlo. Yo no entiendo este programa, en qué momento se volvió de tantos retos en la vida y más con manualidades. Entonces, entendamos que eso no solamente es un emprendimiento que tiene Cindy, sino que es algo que podemos todos crear. Sí. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Tú tienes un taller, Cindy, donde invitas también a otras personas a que aprendan de esta técnica, además que es súper pulida, o sea, todos los detalles están súper bonitos, pero uno dice, bueno, yo no soy tan buena para las manualidades, es fácil. Pues tiene su técnica. Sí, como pero toda les la vida. Cuento que todo se puede. Okay. Yo no sabía dar una sola puntada. Cuando hice el curso eran 13 clases y aprendí a dar mis primeras puntadas en la cuarta clase. Ok. En la cuarta. Yo estaba que tiraba la toalla, pero vean ya dónde estoy. Y ahora mi emprendimiento, que es el taller de Dica. Sí. Y la idea es empezar a enseñarles a las personas a que puedan hacer estas creaciones. Muy bueno. Bien, además porque no solamente es el hecho de tener el muñeco, que yo pues me los estoy cargando todos, sino háblenme de los llaveros, por favor. Bueno, los llaveros. Capitán América. Ajá. Ay, no, nos está. Lo bueno de los amigurumis es que ellos son muy versátiles. Sí. Sirven, puedes hacer un amigurumi de un personaje reconocido, de un animalito. O de un unicornio marrano. ¿Qué me le opina? Un unicornio marrano. Hábleme de esto. Este amigurumi se llama un marranicornio. ¿Marranicornio? Un marranicornio. En mi taller personalizamos los amigurumis y hacemos realidad la idea que tenga el cliente. Si por ejemplo la chica me dijo, quiero un marranito, pero lo quiero con cuernos y alas. Oh, por Dios. Entonces el reto se crea como lo quieras. Muy bien, entonces vamos a hacer. Les voy a poner una tarea. Este koala está muy lindo, pero le hace falta sus orejas. Sí. Entonces una de ustedes me le va a poner estas lindas orejas. ¿Quién se me mide? Ay, Dios mío. ¿Quién? Luisa, yo. Lo hago, a ver, yo lo hago. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, a ver, te voy a pasar a esta es más marranoide fácil. Por acá. Eso. Esta es más fácil. Sí. Porque ya está hecho, prácticamente. Sí. Es solo pegarle las orejitas con puntadas normales, ¿sabes? Coser un botoncito. Sí, claro, un botón. Que mi mamá me dio curso, pues, así impresionante, claro que se hace. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es que las posicionamos, pues, donde queramos que estén, ¿cierto? Sí. Que queden igualitas. Y empezamos a coger. Coges de la cabecita y de la cabecita a la oreja. ¿Sí? Ok, yo lo voy a intentar. Listo. Inténtalo. Vamos a hacer la puntada, pero eso no es... Apóyalo. Listo, lo tengo que apoyar. Apóyalo y mira que es en el lugar que tú piensas que va a estar. Si me equivoco, puedo volver a intentarlo. Sí, claro. Listo, ok. Bueno. Listo. Luis. Y yo creo que a ti se va a quedar sin hacer nada. Cierto, yo la veo, ahí lo estoy disfrutando. Como hay que aprender, porque yo no sé pegar un botón. Pues yo, mientras aprendo aquí con Manuela y con Cindy, le voy a dar paso a Juan Pablo, que está en otro lugar del Canal Parque Telemedellín, con una invitada muy especial. Juanpa, adelante. Juanpa, adelante.
Luis y Manu, me encuentro con tres invitados muy especiales que me están acompañando en esta mañana y vamos a hablar de nutrición animal. Se encuentra conmigo Ana María Escobar, Samuel y Aire. Esta belleza que tiene esos ojos de colores distinticos nos estará también acompañando para aportar a este tema. Pero antes de entrar en materia, darles la bienvenida, Samuel, Ana, qué rico que nos estén acompañando. Y bueno, Ana, contanos un poquito de Aire. Bueno, les cuento. Aire es una perrita que tiene 6 años, es una perra que yo adopté. Yo soy veterinaria y zootecnista, salí de la Universidad CES. Uh-huh. Ellos tienen un albergue donde recogen los perritos de Itagüí, tienen convenio con Itagüí, recogen los perritos de la calle. A la mamá de Aire la recogieron, se llamaba Katrina. Era medio charpe y medio labradora, sí. Una mezcla muy rara. Muy interesante, muy interesante. Y la recogieron preñada. Esa noche que la recogieron en el CES, ella se parió 5 perritos. Bueno, a ella la habían adoptado incluso pues otra familia. Ajá. La devolvieron que por necia al mes le había dañado el PlayStation 4 al niño. María. Las gafas medicadas a la niña. Ah, por Dios. Y finalmente, Destroyer, pues me quedé yo con ella porque cuando la devolvieron, pues yo estaba allá. Oiga, es que tiene relación, Ana, porque Aire, Katrina, el huracán, Katrina, o sea, todo. No es culpa de ella. Muy bien, Ana. Y Samuel, cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas? Muy buenos días para buenos todos. Días. Buenos días. Yo soy estudiante del Colegio Santo Tomás de Aquino, Colegio de Guarne, pueblito que queda cerca acá de Medellín. Bien. Soy el personero del colegio, precisamente. Una labor muy importante. Sí, señor. Muy bien. Así es. Samu, arrímate un poquito más el mic a la boca. Listo. Y estás entonces de visita en nuestro canal Parque. ¿Cómo te ha parecido? En primer lugar, pues les quiero agradecer porque estoy muy contento de acompañarlos, conocer las instalaciones. Me ha gustado mucho, estoy encantado conociendo. Qué bien, Samu. ¿Y tenés mascota? Sí, tengo una gatica. ¿Cómo se llama? Su nombre es Milú. ¿Y cómo llegó Milú a tu vida? En mi casa solamente recibimos mi madre y yo, entonces pues un día pensamos como, qué rico que nos acompañara un animal, nos hace de pronto falta esa compañía. Entonces procedimos a ir a un... Era... ¿Centro de adopción, un albergue? Los encontramos en la calle, o sea, la gatica, la madre, había tenido los gaticos en su camadita. Sitio. Exacto. Entonces, pues quisimos hacer de pronto como la obra y incluir a la gata al hogar. Qué bueno, Samu. Y sin duda ustedes ya se han beneficiado de todo lo que es la compañía de una mascota. Así es. Pero Ana, hablemos un poquito de la nutrición de nuestras mascotas. Claro que ¿Cómo debe ser y qué aspectos son importantes y relevantes para tener en cuenta? Bueno, perfecto, les cuento. Yo me dediqué a la parte de nutrición de pequeñas especies desde que me gradué, incluso un poquito antes. Aún en la universidad, pues incluso si uno va al veterinario, le hablan siempre del concentrado, ¿cierto? Del cuid. Ajá. Es la opción pues como la que todos pensamos incluso cuando compramos una mascota. Pero en otras partes del mundo el cuido atendido pues como va a ir desapareciendo porque se ha comprobado científicamente que muchas de las enfermedades degenerativas de nuestras mascotas se han ido desarrollando a través de la alimentación. Comparan el concentrado como si fuera pues desayunar, almorzar y comer McDonald's, o sea, es comida finalmente chatarra. Sí. Por más super premium que sea la marca, el concentrado obviamente para que dure el tiempo que dura una bolsa de cuido, tiene que estar lleno pues obviamente de conservantes y de preservantes, ¿cierto? Total. Y también pues lo que buscan es bajar costos de producción usando subproductos pues que no son de tan buena calidad. Ha ido cogiendo mucha fuerza un tipo de alimentación que se llama dieta evolutiva. La dieta evolutiva consiste en devolver a las mascotas a lo que por naturaleza ellos deberían comer, teniendo en cuenta pues que por evolución son carnívoros y su sistema digestivo está adaptado fisiológica y anatómicamente para comer carne, ¿cierto? Así es. Entonces siempre nos debemos asesorar muy bien cuando tomemos la decisión de hacer el paso, porque obviamente no se trata pues simplemente de ponerles un pedazo de carne, no sabemos cómo la debemos preparar ni en qué proporción, debemos buscar siempre pues como asesoría de algún profesional que conozca del tema,
porque pues no son carnívoros estrictos. ¿Un chef de mascotas? No, el chef te la prepararía, sí. Pero necesitas a alguien que haga una formulación que esté balanceada, en donde sea una dieta que contenga todos los nutrientes que nuestra mascota necesita para desarrollar pues su día a día. Uy, Ana, qué interesante esto, créeme que no tenía idea de este tipo de dieta o alimentación ya evolutiva que ellos necesitan, y uno cree que ya, el cuidito ahí, es más, a veces uno quiere darles calidad y busca la hipermega marca recontra pirimin excelso. La más cara, la bolsa más bonita. Y después uno dice, no, pues no nos alcanzó para esa, démosle este que es el baratico, que con eso se alimenta, y uno cree que está ahí bien alimentadito. Samu, ¿tienes alguna pregunta que quieras aprovechar ya la compañía de nuestra veterinaria experta para realizarle? Claro que sí, doctora. Yo me preguntaba, yo soy una persona muy curiosa, indagando pues mucho en las redes, me encuentro con comentarios de que por lo menos para estos gatos, los sobrecitos de carne, de la proteína, no son completamente saludables. Yo me preguntaba entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo que nos podrías sugerir para cambiar esa alimentación? Claro que sí. ¿Qué pasa con los sobres, pues incluso las latas de dieta húmeda comercial? Son productos que igualmente pues están en una vitrina, desde que se produjeron ha pasado un largo tiempo, entonces pues deben tener conservantes y preservantes para que el alimento perdure, ¿cierto? Igualmente pues usan subproductos, las latas y la dieta húmeda comercial finalmente son como el concentrado, pero se les agrega un poco más de humedad para la consistencia, ¿cierto? Entonces tienen los mismos, pues, las mismas contraindicaciones, obviamente conservantes, preservantes, subproductos, y el valor nutricional no es el mejor. Entonces, finalmente, pues creo que es una alternativa mucho más viable. Si tú, por ejemplo, si tu gato pues está cansado del concentrado, tú simplemente le quieres dar una alternativa de alimentación pues que le guste un poquito más y que le sea más atractivo, podrías cocinar, por ejemplo, pechuguita de pollo en agua, sin adicionarle absolutamente nada de grasa, sin adicionarle absolutamente nada de sal ni condimentos. Simplemente cocinas la pechuguita en agua y tú le puedes poner ese mismo caldito con esos trocitos de pollo y sin, pues, harías algo similar a la dieta húmeda, pero con muchísimos más beneficios y menos contraindicaciones. Ah, no, yo aquí estoy anonado. O sea, ¿el gato puede comer pollo? El gato es carnívoro. Ajá. O sea, nosotros usamos el cuido por nuestra facilidad. Sí. Pero un gato, pues, si tú, los gatos callejeros, por ejemplo, que comen lo que cazan. Lo que cazan, pueden cazar. Un pájaro, un ratón, una chucha. Entonces, pues, es carne finalmente. Y eso es lo que ellos deberían comer. Ay, bueno, Ana. En el caso de Samu, que tiene entonces gato, ese sería, pues, como la recomendación. Sí. Para quienes tienen perro, una receta fácil, rápida, sencilla, que se les pueda preparar, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, incluso en internet, o sea, si simplemente quieres un snack, en internet encuentran un montonón de opciones de snacks, por ejemplo galletitas, por ejemplo carne seca, la puedes preparar tú en la casa. De ingredientes puedes usar, por ejemplo, que es más saludable que los snacks comerciales, podrías usar, por ejemplo, banano, avena, puedes usar zanahoria, miel de abejas, harina de avena. Entonces, pues son un montón de alternativas. No debemos usar, obviamente, nada de grasa, nada de colorantes y nada que tenga azúcar. Entonces, por ejemplo, si vas a usar yogur, debes buscar una alternativa que sea de un yogur sin azúcar y sin sabor, sino el más natural que encuentres. Y uno puede preparar desde casa con estos ingredientes, galletitas, puedes preparar incluso con fruta y kumis, puedes preparar unas paleticas, o sea, metes en una hielera la fruta y el kumis y lo metes al congelador y queda una paleta espectacular y saludable para ellos. Muy bien. Samu, ¿quieres hacer otra? Doctora, bueno, en cuanto a eso, me preguntaba cuál sería la incidencia o cómo afectarían estas alternativas de dieta en las mascotas. ¿Pero afectaría qué aspecto? Negativo. Sí, bueno, por eso te digo, o sea, si uno hace las cosas bien y se asesora bien, tú no vas a tener ningún problema y por el contrario vas a tener un montonón de beneficios. Pero obviamente si tú sin saber y sin tener el conocimiento te pones a darle una dieta natural a tu mascota, puede ser una dieta que no esté bien balanceada y la mascota puede empezar a sufrir o de alguna deficiencia de nutrientes o algún exceso. Excesos, por ejemplo, puede ser un gato que esté recibiendo, o un perro que esté recibiendo más carbohidratos de los que deberías, un perro o un gato que te va a subir de peso. Si, por ejemplo, le das un exceso de proteína en la dieta, incluso en la proteína, el encargado de digerirla, pues, y de procesarla es el riñón. Entonces, si tú le das un exceso de proteína, el riñón puede empezar a sufrir y puede generar una falla renal con un exceso de proteína.
Deficiencias, una deficiencia de minerales, puede ser un perro que empiece o un gato que empiece con osteoporosis, con problemas articulares, una deficiencia de calorías en el día a día, es un perro que va a empezar pues como a bajar de peso. Entonces, si tú no te asesoras bien, puedes tener un montonón de contraindicaciones por excesos o deficiencias. Todo en exceso es malo. Ana, al gato de nuestro coordinador realizador Botas le encanta el arequipe. Sí. Entonces uno dice, uy, arequipe, dulce. Otro dirá, bueno, le podemos dar chocolate al perro, al gato. Mejor dicho, ¿está bien darle este tipo de cosas? ¿Qué alimentos definitivamente están prohibidos, así que no se le puedan dar al perro o al gato? Bueno, ¿qué pasa? Uno nunca debe darle nada de lo que es para uno a nuestras mascotas. No porque, por ejemplo, la carne sea mala o el arroz sea malo o el arequipe sí. ¿El arequipe sí es malo? También. ¡Ay, ay, ay, Duber! Pero es la forma de cómo la preparamos, ¿cierto? Porque obviamente nuestra carne no está cocida en agüita, nuestra carne tiene sal, nuestra carne tiene aceite, nuestra carne tiene condimentos. Eso es lo que está mal para ellos, ¿cierto? En cuanto al arequipe, el chocolate, el arequipe, los perros y gatos son intolerantes a la lactosa. Después de ser destetados, ellos ya no deberían comer leche, les ni tomar leche. Claro, les puede caer mal. Diarreas. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, usar, pues, o necesita, por ejemplo, usar leche, o puede, en vez de leche, usar un complemento de la leche, pues, un subderivado, que sería el kumis o el yogur griego. ¿Qué pasa? A eso se le adicionan unas bacterias, unos bacilos, que degradan la lactosa en la leche. Entonces, al ellos consumirlo, no les cae mal. Y le sabe rico. Entonces, si ustedes pues tienen mascotas y quieren darle otra alternativa y otra opción, pueden buscar algo que sea algo que les guste pues y que sea parecido a la leche, pero que no les vaya a caer mal. Muy bien, muy bien. Samuel, pues ya el tiempo de entrevista se nos está acabando. ¿Quieres aprovechar este espacio para saludar a tus compañeros o dar algún mensaje en especial? Usted como personero. Muchísimas gracias. Bueno, principalmente un saludo gigantesco para toda mi institución educativa, la comunidad educativa, a EQUIDE y a la Secretaría de Educación y Cultura de mi pueblo para permitirnos estos espacios. Muy bien, Samuel. Y a vos, gracias por visitarnos. Esta es tu casa para que la recorras de rincón a rincón y la sigas disfrutando con tus compañeros y con tu familia. Y Ana, Comipets, entonces, es la cuenta donde te pueden seguir y se pueden asesorar. O sea, nos podemos asesorar de la mano de una profesional. Claro que sí. Comipets es una empresa que yo monté de alimentación saludable. Tenemos la parte de acompañamiento en cuanto a formulaciones personalizadas de dietas naturales para las mascotas. Y tenemos el acompañamiento incluso de la producción de la comida para quienes no pueden cocinar en casa o no tienen el tiempo. Entonces, te encontramos en las redes como... @comipets. Así, fácil y sencillo. Y antes de despedirnos, ¿sí? Una duda que tengo, porque hay muchas familias veganas que buscan este estilo de vida saludable y buscan también que la mascota acceda a estos alimentos. ¿Sí? ¿El animal puede también ser 100% vegano? ¿Se le puede dar estos alimentos? No puede. O sea, nuestros perros y gatos, como lo dije ahora, vienen de los carnívoros. O sea, ellos por naturaleza, su sistema digestivo está adaptado fisiológica y anatómicamente para comer carne. Ellos no producen algunos aminoácidos que vienen de proteínas que nosotros debemos consumir exógenas, ¿cierto? El cuerpo no los produce, ellos lo deben recibir en su dieta. Y como lo dije ahora, si nosotros suspendemos la carne en ellos, van a empezar con un montón de deficiencias y van a empezar pues con problemas de salud. Muy bien, Ana María Escobar, veterinaria zootecnista de Comipets, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. A Samuel también, gracias por estar aquí, por estar recorriendo este parque, y a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más temas aquí en Mi Parque, Tu Casa. Venimos con Trova. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien,
después de aprender sobre nutrición para las mascotas, para nuestros compañeros de casa, pues yo sigo con Amigurumi aprendiendo y aquí voy muy bien, aunque muchos, como Henrycito, el camarógrafo que me está punchando en este momento, no creía en mí, te mando un beso. Sí, vea que lo estoy haciendo. Ya hice la primera orejita, lenta pero segura. Ahí voy muy bien. ¿Cómo me fue? Muy bien. ¿Cierto que sí? Sí, señora, pero muy bien. Muy tengo pulido. Talento. La tiene. Muy bien. Manu, señora, pues, ahorita que te estaba viendo, ¿sí? El tema, o sea, de verdad, qué trabajo tan bonito el que hace Cindy, porque es duro pasar la aguja, sí. Y le estaba sacando ya el rojito en el dedo a Manu, pero ella, sí, nos mostró el dedal, una herramienta perfecta para empujar la agujita, por ejemplo. Pero por aquí tienes otras herramientas en la mesa, uh-huh. Y yo voy a hacer una, bueno, cabecita. Sí, vamos a hacer un llaverito de, sí, la cabecita de Frida. Ok, ay, amo, ¿listo? Me encanta. Entonces vamos a ponerle los ojitos. Estos son ojitos de seguridad que tienen por dentro un brochecito. Perfecto, ¿listo? Para los niños. Perfecto. Yo siempre pensando en los muy niños. Muy seguros. Perfecto. Entonces vamos a tú poner... me decías ahora, porque yo te decía, bueno, ¿cómo sé cuál es el derecho de la cabecita? Uh-huh. Siempre donde esté el ganchito es la parte que debe quedar atrás. Ajá. Así que yo la voy a girar para poder poner los ojitos. Voy a calcular por acá. A ver, ¿con presión? Sí, presión. Cindy. ¿Listo? Contamos 6 huequitos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo ponemos este. Ok. El otro. Y con estos abrochamos. A ver. Listo, por aquí. Muy bien, entonces. Por ya dentro. Lo que voy a hacer es por dentro. Ajá. Poner los seguros, no sé, ajá, si los alcanzan a ver ahí bien. Ajá. Ay, se me, sí, zafó esto. Los voy a poner. Cindy, sí, estamos viendo pues a Frida, estamos viendo al zorrito, al conejito, a marranoide con alas. Marranicornio. Si yo quisiera, digamos, ejemplo, hacer uno de, no sé, de mi sobrino, de mi hermana, de la familia completa, ¿eso es posible? Sí, señora, claro que es posible. Eso se llaman en mi taller los personalizados o las mini-mi, que son la versión pequeña mía. No, okay. La mini-mi, te imaginas una mini-mi. No, una pelirrosada. Tenemos llamadas ahora, Irene. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Ay, feliz de escucharte. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Felicitándola para ustedes, pues, maravilloso programa. No me lo pierdo. Ay, qué delicia. ¿Cómo vas con el nuevo horario? No te escucho bien. ¿Cómo vas con el nuevo horario? Bien, me, sí, gusta. Yo madrugo. Me gusta. De 10 a 12 estás conectada con nosotros entonces. Sí, señora. Qué rico. ¿Qué es lo que más te gusta? Todo lo de ustedes, las ropas tan lindas que se ponen, esos blusones, esos vestidos largos. Y también llama a preguntarte que me hiciera un gran favor. Sí, ¿a dónde consigo esos blusones bonitos? Esos blusones bonitos. Te voy a contar que Beatriz Arango y Natalia son las encargadas del vestuario acá en Telemedellín para todos los presentadores. Al final de cada programa siempre sale quién fue la persona, la marca que nos vistió. Pero sabes que te voy a conseguir el contacto, que allí en el máster dejen tu número para que te podamos decir los blusones de dónde son, para darte obviamente la información. Ay, tan bella tú. Gracias, madre. Listo, a ti. Un abrazo gigante, que disfrutes esta Feria de las Flores con nosotros, con Telemedellín. No, no vayas a colgar. Listo, un abrazo. Muchos besos. Chao. Bueno, yo por aquí estoy rellenando la cabeza de Frida. Sí. Ella me estaba ayudando porque le estaba poniendo el seguro al contrario, entonces no me aseguraba, pero ya lo hicimos, ajá, de la forma correcta. Para rellenarlos usamos algodón siliconado, sí, que es lo que tienen las almohadas. Entonces, bueno, que quede súper apretadito, queda, para poder que quede apretadito, duro. Porque si no, nos queda como mi primera amigurumi, que a los 2 años ya está un poquito. Tu propósito deformado. No solamente es, pues, vender, sino, uh-huh, también enseñar. ¿Por, uh-huh, qué enseñar? ¿Qué has encontrado allí? Bueno, es que tejer trae muchos beneficios. Sí. O sea, por ejemplo, a nivel físico, mientras estás tejiendo, sí, entonces baja tu ritmo cardíaco, baja la presión arterial, ¿sí? Sí. A nivel emocional, reduce el estrés, se tranquiliza, da momentos de calma.
y te ayuda a cultivar algo que tenemos, que nos hace falta mucho en este tiempo, y es la paciencia. Y también nos ayuda a... por ejemplo, a las abuelitas, o no tanto a las abuelitas, a nosotras en general, sí. Es un ejercicio mental. Entonces, al estar en constante ejercicio, vamos ejercitando el cerebro y hay menos posibilidades de sufrir de Alzheimer, demencia y todas esas cosas. Bueno, por aquí voy a poner la cabecita. Oiga, ¿quién me presta unas gafas? No he podido. Estoy enfocando. Te ayudo. ¿Quién tiene una lupa? No, cojo. Yo tiene unas cosas que venden en la farmacia. Me ayuda. Estoy tratando, sí, como de enfocar. No, Dios mío. Dale, eso, gracias. Mi Dios le pague, ¿no? Bueno, Cindy. Ya le puse aquí el pelito. Listo. A Frida. ¿Que me queden estos dos iguales? Sí. Que okay. Quede atrás. Eso ahí. A ver. Sí, quedan como en el mismo. Listo. Perfecto. Cindy. Si yo quiero saber más del taller, si yo quiero aprender más de esto para ejercitar también la visión, pues porque es que regular tres cuartos me fue aquí con esto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Me pueden seguir en Instagram como @eltallerdedica. El taller de Dica. Dica es D-I-K-A. Muy Así bien. Es. Manu, ¿sabes qué ahí me gustó? Cuéntame. Normalmente cuando los niños comienzan guardería, colegio, ellos siempre tienen un muñeco que empiezan a dibujar. Si Matías en algún momento empieza con un dibujo que yo digo, yo quiero que ya Matías tenga ese dibujo aquí, por ejemplo, ¿lo podemos hacer contigo? Claro que sí. Ese es un personalizado. Ok. Como el marranicornio. Me encanta. Es una idea que les surja y la quieran hacer realidad, con mucho gusto en mi taller. Entonces simplemente uno manda el dibujo, la foto. Y tú ya personificas. Ay, maravilloso. Esa invitación sí, entonces para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, para que te escriban, sigan tu cuenta y se animen a realizar esta técnica. Claro. Adelante. ¿Cuál es la invitación? Sin pena alguna. Bueno, aproveche, mija. Los invito a todos a que descubran el taller de Dica. Me encuentran en Instagram como @eltallerdedica. Ahí pueden ver todas mis creaciones, los muñecos personalizados, las muñecas mini-me, que son la versión pequeña de la persona que quieran. Tenemos animalitos, personajes, de todo tenemos. Denle una pasadita y van a encontrar de todo. Sí, Cindy, acá estamos todos porque Manuela Daniel Koala. Pero bueno, mientras Manuela organiza eso, Cindy, gracias por acompañarnos en este espacio. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Manu, pero ya regresamos porque vamos, bueno, ellos van a probar. Gracias. Ya regresamos. Eso se puede arreglar, ¿cierto? Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa, y me encanta cuando regresamos de los mensajes institucionales. Ay, sí. Y ponemos esos pasivos del parque para disfrutar la fauna, la flora y todo lo que tenemos aquí por visibilizar. Estoy de contemplar, acuerdo. Admirar. Como digo yo, la postal del día. La postal. Son postales que nos regala este lugar, al cual siempre les hacemos la invitación para que pasen por aquí a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todos los días está disponible para todos ustedes. No hay que pagar entrada. Está cerquita de la estación Poblado, de la estación Industriales, así que los esperamos por aquí también. Así es, y muchachas. ¿Qué pasó? ¿Cómo la van ustedes con la trova, pues? Mal. ¿Mal? De una vez se lo dije. ¿Llevadas? Mal. ¿Pailas? O sea, no pego dos. O sea, es que ni llevadas, yo no, ni lo intento. Vea, para ser trovadoras, para ser un buen trovador, ¿sí?, hay que ser el primero. Por eso a Dinamita y a Cartucho yo les digo, trove, compañero. ¡Eso! Gracias por la invitación a este emblema de mi raza, este programa que hace de este parque nuestra casa. De este parque nuestra casa, que hoy nos hace los honores
y veo que ya se siente aire de feria de flores. Aire de feria de flores. Y aquí se le cuenta el plan para que lo planifique con Luisa, Manuela y Juan. Para que usted disfrute de artistas y troveros y como no des emblema desfile de silleteros. Y el Festival de la Trova, que es una cosa muy seria, pues Medellín en agosto es canto y se vuelve feria. Mateo Dinamita y James Cartucho, que nos acompañan hoy. ¡Ey, chicos! Mejor dicho, después de eso, ni lo intento. ¿Lo va a intentar este año? ¿Qué? ¿No? ¿Aló? No. Mira, nosotros 5 años escribiendo esas trovas y otros 5 aprendiéndonos. María, qué o sea, talento. Que no pidan más que toca repetir las mismas. Juanpa no nos vayan dijo, a poner palabras en vivo, pues. Porque... Juanpa dijo algo muy cierto y es que para ser un buen trovador hay que empezar, ¿cierto? Pero... ¿qué se necesita para ser un buen trovador? Estamos hablando del Festival de la Trova. Estar cansado. Estar cansado, cuando para trovar. Estoy cansado, funciono mejor, ¿sabes? Sí. Bajo presión. Más rápido y como que tal. Por ejemplo, en este momento estoy muy cansado porque tenemos 2 meses y medio encima de preparar una Feria de las Flores que normalmente se hace en 6 meses. Yo soy el director del Festival de la Trova, pero hago parte del comité de la feria. Hay muchas cosas que tenemos que hacer ahí. Y sobre el cansancio, no sé, uno como que da ese plus. Pero ya desde el inicio, pues, ¿qué hay que hacer para ser un buen trovador? ¿Usted qué trova tan bueno? No, para ser un buen trovador, ensayar mucho, ¿cierto? Sí. Creo que eso es fundamental, que a uno le guste, que le apasione la trova, la improvisación, leer, aprender muchas palabras, las técnicas de la trova, por supuesto, y ya de ahí tirarse al agua, porque si uno no se tira al agua, nunca se moja. Yo me imagino un día de ustedes en casa... y es trovando por todo. O sea, se está bañando y le sacan trova al jabón, a la estregada, van a lavar platos, al le principio sacan trova. Sí, al principio sí. De niño, uy, uno sería intenso. Y mi mamá me celebraba mucho al principio, cuando yo era muy niño. Pero ya ahora, a los 5 años de ese ritmo, ya otra vez. Ay, otra vez con la trova. Esa me la dijo hace 2 años ya, la de la trova. Pero sí, ese es un vicio que nunca se deja, ¿sabes? Yo creo que es por eso que uno no se le olvida trovar. Pues ya uno llega a un momento en el que pues, ya deja de ensayar y como esa goma y esa vaina tan impresionante. Obviamente pues uno no está como en su momento top, pero hay un nivel del que uno no baja ya. Yo creo que ya no baja, yo creo que uno ya va a trobar así, está viejito. Siempre. Sí, porque exacto. Ya tiene tanto bagaje y tantas horas de vuelo y libros y cosas que ya es como imposible trobar más mal. Bueno, fluyen cuando están cansados. Llevan 2 meses en todo este proceso, pero ayer fue un día maravilloso para todos ustedes. Hablemos de lo que pasó ayer. La gente vivió por Telemedellín un Festival de la Trova magnífico. Después de un año encerrados, yo creo que esta es una de las ferias, la primera del país, si no estoy mal, que le apuesta a esa presencialidad también. Y fue la apertura de la Feria de las Flores con el Festival de la Trova. 12 trovadores en competencia, 4 de ellos clasificaron a la gran final, que será el 20 de agosto en Plaza Gardel. Para que se inscriban a partir del 17 de agosto en www.feriadelasfloresmedellin.gov.co. La gente ve ahí el montaje y todo eso, pero vamos a contar un poquito cómo se llega allá. Pues primero se abre una inscripción nacional, ¿cierto? Donde se puede inscribir cualquier persona con nacionalidad colombiana entre los 17 o más años. Se inscribieron este año más de 250. Es decir, es el mismo número de audiciones se realizaron, virtuales y presenciales. Elegimos un mecanismo para que fuera igualmente, digamos, un igual nivel de dificultad para los que le hicieran de manera presencial o virtual. De allí nació el trovador solitario y otras cosas que les contaremos. De allí, después de todas las audiciones, se eligieron los mejores. Fueron 84 trovadores que en listas de 6 nos acompañaron a recorrer Medellín, porque la trova se toma Medellín, ese es nuestro numeral, nuestra campaña. Y vamos a hacer muchas cosas a partir de allí, Escuela de la Trova y otros temas. Fuimos a los corregimientos de Medellín,
Eso es fácil decirlo, pero es que entonces hay que ir a hacer pruebas técnicas en toda parte, y que el internet no da, y que la pandemia, y que la reactivación, y que los corregidores, y los ediles, y los líderes culturales. Realmente lo que hicimos fue un movimiento de llevar a la trova a los territorios, enlazarnos con las personas, y adicionalmente a todos estos eventos, llevamos a cabo unos talleres teórico-prácticos en los colegios públicos de Medellín. Porque nosotros, más que hacer un festival, queremos legarle a Medellín una escuela de la trova que forme a niños, niñas y jóvenes en habilidades que la trova entrega. ¿Cuáles habilidades? Por ejemplo, la creatividad, la expresión oral, inclusive la expresión escrita, la improvisación. Tal vez todos los niños que nos acompañaron en esos talleres y que nos van a acompañar en las escuelas de la trova no sean trovadores, pero el objetivo es que tengan habilidades para la vida, que le sirven a un empresario, un ingeniero, un veterinario, en fin, a todo el mundo le sirve hablar bien, pensar diferente, tener como una buena expresión, eso es fundamental. Mire, desde algo tan sencillo como incentivar el amor a la lectura, a algo tan importante como sembrar la semilla de la esperanza en los corazones, porque cuando uno hace una actividad artística empieza un proceso de sensibilización completa, humana, y cada cosa que tú haces en la vida la empiezas a ver de manera distinta y a hacer de manera distinta. Entonces, sin duda, lo que se busca desde ahí es crear ciudadanos mejores. Así es, qué bueno esta propuesta, Dinamita James, de motivar a la cultura, al desarrollo de las capacidades, y qué mejor desde los niños. O sea, creo que ahí vamos a tener un gran impacto, donde también esta tradición repentista va a seguir de generación en generación, aportando todo esto que Cartucho ya que nos dice. O sea, no solo es la creatividad, la habilidad para improvisar, sino que también es la oralidad, la lectura y la escritura. ¿Cuándo son las inscripciones para estos talleres y cursos? Y una pregunta, Dinamita, ya lo mencionaste, los trovadores se inscriben, pero ¿cuándo puede uno estar en la jugada para el Festival de la Trova 2022 y los que de pronto se consideran que pueden aspirar siendo novatos o que todavía guardan ese talento, se pueden empezar como a inscribir, como para estar en la jugada? Bueno, yo le voy a responder esa última para que Dinamita responda la primera. Sí. Usted cansado funciona más. Yo quería que usted empezara para que respondiera la primera. Usted cansado funciona más. A ver. Entonces, quienes deseen participar pues el año entrante en el Festival de la Trova, más o menos en mayo, pueden estar averiguando en la Alcaldía de Medellín. En abril. ¿En abril? Abre las inscripciones. En abril, en la página de la Alcaldía de Medellín, en la página del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, se pueden estar como animando. Aquí no hay distingo pues de si yo soy bueno, yo soy regular. Si usted siente que tiene las capacidades, bienvenido. Este año, como lo decía Mateo, más de 250 trovadores. Tuvimos gente de los Llanos Orientales, del Valle del Cauca, de los Santanderes, del Caribe, de municipios de Antioquia, un montón de personas que se animaron a hacer trova tradicional. Reyes Vallenatos, ganadores de concursos de contrapunteo llanero. Pero más allá de eso, pues es también decirle a la gente que este año tenemos el primer Festival Nacional Juvenil de la Trova Ciudad de Medellín, también conseguido con el esfuerzo que se hizo desde el año pasado en la organización y el apoyo pues de nuestro alcalde decidido a este proceso. Lo que queremos es involucrar la trova en otros procesos, pero también en otras carteras, como la Secretaría de Juventud. La trova tiene que estar en la Semana de la Juventud. Es que la trova también es juventud. Hay jóvenes que practican y lo hacen de una manera diferente, con sus dinámicas. Y no es solo algo de feria. Total. Es algo que se da en encuentros en cualquier día del año. Así es, total. Y con respecto a la primera pregunta, que sí me va a tocar a mí, ¿dónde pueden averiguar? En este momento estamos trabajando por consolidar esa apuesta de las escuelas de la trova. Estamos haciendo, en articulación con Secretaría de Educación y Cultura, unos talleres en algunos colegios de la ciudad. Pues se analizan muchas variables como para determinar en qué colegios se van a hacer esos talleres.
y es un abrebocas de lo que será la Escuela de la Trova. Pero que en octubre vamos a estar empezando en los primeros lugares. Regresan y nos cuentan bien dónde, cuándo, sí, cómo cuando y todo, esté todo bien definido, para que tengamos exacto. todo eso. Tranquilos, para que no tengan eso, porque en este momento les vamos a mostrar en pantalla algunas de las actividades que ustedes podrán disfrutar este fin de semana con la Feria de las Flores. Recuerden, transmisión que vamos a poder disfrutar acá en Telemedellín. Muy bien, ahí estamos viendo en pantalla. Señorita Luisa, entonces, ¿qué va a pasar hoy viernes? Ya les cuento, ya mismo les cuento que por acá estaba yo pendiente. Vea, hoy viernes 13 de agosto, Casa de la Cultura en Santa Elena, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Vázquez se viste de flores, exposición de orquídeas, colectivo de artistas callejeros, de Cultura Vázquez, Parque de las Luces, de 1 p.m. a 8 p.m. Y no se lo pueden perder, el Bol de las Flores será hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, transmisión por Telemedellín, para que no se lo pierdan. Vamos con el sábado. El sábado 14 de agosto, escenario Colombia, Ciudad del Río, comparsa itinerante Parranda Paisa, humorista Caballo, entre otros, Lote Ciudad del Río, a partir del mediodía hasta las 11 de la noche. Domingo 15 de agosto, para que no se lo pierdan, presentaciones artísticas, Parque Biblioteca San Antonio de Prado. Ahí está desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Qué dónde puedo averiguar más? 444-44-4144. Y el lunes 16 de agosto, lunes festivo, venimos con el Florario Silletero, Casa de la Cultura Santa Elena, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ruta de las Flores, ahí también está toda la información, mejor dicho, www.feriadelasfloresmedellin.gov.com. Ahí encuentran toda trove, la programación. Trove, compañero. Manuela, ¿cómo me tiras al agua de esa manera? Trove, pero trove, yo solo compañero, tengo para decir, Juan Pablo sí, Juan Pablo sí, yo solo tengo para decir lo siguiente. A ustedes dos trovadores, mi más sentida admiración. Despidámonos pues trovando, vamos con improvisación. ¡Bravo! Bueno, ¿despedimos el programa o vamos a comerciales? ¿Cómo es? No, vamos a despedir el programa, tenemos 2 minutos más o menos. ¡Ay, mi madre, 2 minutos! 2 minutos nada más y el programa se despide. Y en la Feria de las Flores, la que en Medellín reside. 2 minutos y el programa tiene la oportunidad eso. de darle a nuestra feria y trovas a la ciudad. Pero cuidado, cartucho, y hágame la improvisada. Ya falta es minuto y medio y usted no me ha dicho nada. Al Festival de la Trova yo los quisiera invitar para que disfrute mucho y aprenda a improvisar. Debe meterse el link para poder asistir. Feria de las Flores es el plan para poder ir. Así que aliste el poncho, así que aliste el sombrero, para que también disfrute desfile de silletero. Hoy almuerce tempranito, postre, jugo, sopa y seco. Y después de eso se va a ver trova al Carlos Viejo. El martes 10 de la mañana, mi parque, tu casa, no se lo pierdan. Chao, chao, chicos, gracias. Todavía hay ingresos en el link para hoy. Listo, vamos a meternos a www.ferialaflorenmedellin.co.co. Listo, muy bien, nos vemos con eso. Chao, chao.